Invitamos a Jessica Montes Carmona a Sunsón TV Noticias para que nos cuente cuál es la agenda cultural de la semana. Bienvenidos una vez más a la Agenda Cultural. En esta ocasión les quiero contar sobre la amplia programación que tendremos para este mes, dado que celebraremos el mes del patrimonio. Entonces, contaremos con una amplia programación de arte, cultura y tradición. Iniciamos el 8 de septiembre con un taller de fotografía patrimonial a las 2 de la tarde en la Universidad de Antioquia. Este día se contará con el transporte de regreso. Al día siguiente, el 9 de septiembre, se continúa con este taller a las 8 de la mañana también en la Universidad de Antioquia y a las 7 de la noche en el Teatro Itare contaremos con la Filarmónica de Medellín, un evento patrocinado por Confama. El 14 de septiembre tendremos un taller sobre el archivo histórico de Sonsón a las 8 de la mañana. El 15 de septiembre se llevará a cabo la limpieza de la gruta. Es un evento a cargo de la Oficina Local de Turismo. El 16 de septiembre a las 5 de la tarde se contará con la proyección de una película documental. El 18 de septiembre se contará con un taller a las 10 de la mañana sobre el archivo histórico con el Consejo Municipal de Juventud y a las 3 de la tarde un taller de la Red de Museos y Turismo también con el Consejo Municipal de Juventud y la Plataforma de Juventud. El 20 y el 21 de septiembre, taller creativo audiovisual y el 23 de septiembre damos inicio al Festival de Murgas Campesinas. Este se llevará a cabo los días 23 y 24 de septiembre. El 25 de septiembre se llevará a cabo una salida con el Grupo de Reconocimiento Territorial al Camino de Murringo. Esta se debe hacer con una previa inscripción en la Oficina de Turismo. Y el 26 de septiembre una campaña de turismo y patrimonio Yo Cuido Mi Territorio, dirigida a prestadores de servicios turísticos y comunidad en general. El 27 de septiembre se llevará a cabo la celebración del Día Mundial de Turismo. Se contarán con actividades culturales, teatro, danza y música. También se contará con el Museo del Parque y algunos concursos. Esto será a partir de las 2 de la tarde en la Plaza Principal. El 28 de septiembre habrá una capacitación sobre turismo responsable y sostenible a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura y a las 3 de la tarde también en la Casa de la Cultura, la Fiesta de la Naturaleza en Sonsón. Y para cerrar este mes con broche de oro contaremos con la inauguración del Archivo Histórico de Sonsón a las 4 de la tarde en nuestra Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Aranco. Llegamos al final de nuestra agenda cultural, vamos a un corte comercial y al regreso más información local y regional. Sí.